Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente. Vamos a ver aquí, solo recordando lo que nos escribían en el grupo de WhatsApp. Es que mañana, por asueto, no nos vamos a reunir, pero nos vamos a reunir el día viernes. Y que el día, nos están recordando que ya para esta semana, pues es que hay que tener la sección 1 completa. Estamos en el tercer tema de la semana. Y pues si ya ustedes avanzaron, recuerden que ustedes pueden ir avanzando a su ritmo. Si ustedes quieren esperar que recibir la clase y luego hacer el laboratorio, los laboratorios son cortos, ¿verdad? Laboratorios son teóricos. Entonces, usted puede esperar, pero si quiere anticiparse, no hay ningún problema, ¿verdad? Para que puedan ustedes avanzar. Recuerde que si usted va avanzando conmigo en la clase y se encuentra, por ejemplo, con alguna dificultad o simplemente ha encontrado alguna otra cosa mejor, pues buenísimo, su participación siempre es importante para que comparta con todos, ¿verdad? Lo que usted también está practicando. Para este día corresponde hablar de las funciones independientes. Vamos a trabajar de manera independiente con las funciones, porque luego, pues ya unimos esas funciones y sacarle un mejor provecho. Las funciones para este día: coincidir, concatenar y sustituir. Está bien, Catherine, gracias por notificar. Sí, los últimos días y primeros días realmente son días difíciles, ¿verdad? Pero pues qué bueno que por lo menos vas ahí, está pues conectada. Bien, la función coincidir lo que hace es que busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Entonces, la función coincidir lo que hace es que nos devuelve una posición. No nos va a devolver la fila que está o que identifica Excel, sino la posición en un determinado rango. Por ejemplo, si el rango desde A1 hasta A3 contiene los valores 5, 25 y 38, la fórmula coincidir, si buscamos el 25 en ese rango, pareciera, bueno, aquí coincide, ¿verdad? Aquí el número 0, ya vamos a ver, ¿verdad? Los tipos de coincidencias que se utilizan en esta función. Esta función entiendo que ya ha sido utilizada, puesto que la función por sí misma nos da información sumamente valiosa que otras funciones pueden auxiliarse o aprovecharse de su resultado. En este caso va a devolver un número 2, dice, porque 25 es el segundo elemento del rango. La sintaxis de esta función, sus argumentos obligatorios como el valor buscado, solicita qué es lo que andamos buscando, dónde lo andamos buscando, en qué matriz se busca y qué tipo de coincidencia se necesita. En la mayoría de veces la coincidencia exacta, pero algunas veces, pues se va a necesitar utilizar algún otro tipo de coincidencia. Dice que ese argumento es opcional, que puede ser menos 1, 0 o 1. Especifica entonces cómo Excel hace coincidir el valor buscado con los valores de la matriz. El valor predeterminado de este argumento es 1, ese es el valor predeterminado.
Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo utilizar la función coincidir. Y el tipo de coincidencia es uno, lo que va a encontrar es el mayor valor. Si andamos buscando un valor que no esté en la matriz, con este tipo de coincidencia nos va a mostrar el valor mayor al que encuentre, al que hemos andado buscando. Pero hay una cosa importante acá. En el valor buscado, los valores del argumento matriz buscada se debe colocar en orden ascendente. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. AZ o falso verdadero. El tipo de coincidencia exacta, pues dice que esto no importa si los valores no están ordenados, porque pueden estar en cualquier orden, porque lo que andamos buscando es un valor exacto. Pero si andamos buscando, por ejemplo, un valor que no está en el rango, con este tipo de coincidencia menos uno, nos va a encontrar el valor más pequeño, pero que este orden para utilizar este tipo de coincidencia, deben estar ordenados los datos en orden descendente. Verdadero, falso, Z, A, y pues en orden descendente. Así que tenemos que tener como ese cuidadito de verificar cómo están ordenados nuestros datos y qué es lo que exactamente andamos buscando. Luego viene la función concat o concatenar. Hacen básicamente lo mismo. La función concat combina el texto de varios rangos o cadenas. Concat en este momento reemplaza la función concatenar, sin embargo, pues todavía existe. La función concatenar dice que va a seguir estando disponible por motivos de compatibilidad con versiones anteriores de Excel. Las versiones más recientes aparecen con la función concat. Las versiones anteriores no aparece la función concat, pero aparece la función concatenar, pero que a medida, me imagino que ya cuando ya Excel pues saque otras versiones, pues ya a lo mejor la función concatenar ya no la va a colocar como disponible, sino se va a quedar con la función concat. La sintaxis simplemente es una, ¿verdad? Un argumento obligatorio para esta función. Todos los argumentos son textos. Sin embargo, ya los otros textos ya son opcionales. Entonces, hay un argumento de texto que sí es obligatorio, ¿verdad? Que es lo que se desea concatenar y luego, pues, elementos de texto adicionales que se van a combinar. Puede haber un máximo de 253 argumentos de texto para los elementos de texto. Cada uno de ellos puede ser una cadena, una matriz de cadenas, como un rango de celdas, y este es un ejemplo. Vea que como son textos, hay que escribirlos entre comillas. Hay que escribir los debidos espacios, ¿verdad? Y esta es una frase concatenada y este es como, qué bonito, ¿verdad? El sol saldrá mañana, así como que ya ha anunciado, ¿verdad? Eso es lo que hace la función concat. Luego viene la función sustituir que pues hace honor a su nombre, lo que va a hacer es sustituir un texto original por un texto nuevo dentro de una cadena de texto. Vamos a usar sustituir cuando se quiera reemplazar un texto específico en una cadena de texto. ¿Y cuál es la sintaxis? Tiene estos argumentos, nos dice la función sustituir a dónde está ubicado el texto, en qué celda, cuál es esa referencia donde está ubicado el texto, cuál es el texto original que contiene. En este momento, ¿cuál es el texto original? El otro argumento, estos son obligatorios para la función. ¿Cuál es ese nuevo texto por el que se desea reemplazar el texto original? El argumento opcional del número de ocurrencia, que lo que significa es cuántas veces
se encuentra ese texto, cuántas veces se quiere sustituir ese texto por ese texto nuevo. Veamos entonces estas funciones independientes. Bien. Aquí hay una posición del valor buscado, ya nos la dejan. Aquí están los valores que se van a buscar y hay celdas en las que vamos a ir colocando ese valor. Y recuerde que la función coincidir lo que hace es devolver una posición. Y aquí están ya las posiciones, ¿verdad? El número 75 está en la posición 1. El número 67 en la posición 3. O sea, eso es lo que deberíamos obtener como resultado. Si yo escribo el número 125, me debería decir que está en la posición 6, la función coincidir. Damos este valor, punto y coma, en la matriz donde sabemos nosotros que se va a encontrar. Si no escribimos el tipo de coincidencia, nos va a devolver, imagínense esto. El tipo de coincidencia nos ha dado una posición 10, porque dice que la predeterminada va a ser la número 1. Si yo no le digo coincidencia, aquí en efecto hemos tenido un resultado malo, que de hecho, el argumento es opcional, pero como el predeterminado es el menor, ¿verdad? Entonces es como que si, ok, el 125, imagínese que me vino a dar una posición 10 de ese valor. Pero si yo le digo, es una coincidencia exacta, selecciono ese argumento, me da la posición exacta. Entonces, es como de tener cuidado, ¿verdad? En donde se nos decía, en este momento los valores no están ordenados. Entonces, por eso es que tenemos que obligar a decirle a la función que sea una coincidencia exacta. Pero si estos valores, lo voy a poner aquí, los mismos valores. Aquí es un tipo de coincidencia exacta. Esos valores, digamos, los voy a ordenar de menor a mayor. Se me ordenaron, ordenar, orden personalizado. Es que no es por columna, valores de celda. Y si no, pues puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Si no se ordenan así, puedo temporalmente hacer este tipo de cosas, por ejemplo, decirle que me haga una transposición. Ubico aquí. Ubico aquí. Aquí. Voy a eliminar, no, no lo voy a eliminar. Simplemente le digo, ordéneme estos números. La selección actual. Entonces, estos números me los traigo para acá con una transposición. Y vamos a ver ahora qué sucedería si ese mismo valor, este mismo valor, el valor buscado este de acá, pero que ahora la matriz buscada va a ser
La matriz buscada va a ser esta. Si yo le dejo coincidencia exacta, pues sí, ¿verdad? Como le he dejado coincidencia exacta, pues me ha dejado, sí, me ha respondido que la posición está en la posición 9, ese número. Si yo aquí le escribo 70, pues porque no está, ¿verdad? No está ese número dentro del rango. Si yo le dejo el tipo de coincidencia menor que, me manda un número que esté en la posición 5, dice, ¿verdad? El número 70 en la posición 5 porque le he dicho que la coincidencia es la coincidencia menor. Entonces, como yo ando buscando un número 70, entonces la menor me dice que es la 67, la posición 5. Si le dejo el otro tipo de coincidencia, que es el mayor que, por el orden me está dando un error. Entonces, si yo voy a insertar aquí una fila, insertaré otra, y estos números, estos mismos números, ahora le digo que se ordenen de mayor a menor, los copio y les doy un pegado de transposición aquí. Entonces ahora voy a cambiar. Ando buscando este mismo valor en esta matriz. Ya no es esa la matriz, sino que sería esta matriz con este tipo de coincidencia menos uno. Entonces el número 70 no existe, pero en este tipo de coincidencia me dice que igual está en una posición 5, que es el número inmediatamente mayor. Entonces, la función coincidir, pues nos da posiciones y nosotros debemos de estar claros previamente de qué en realidad nosotros necesitamos con esa función. Vimos entonces su coincidencia exacta con el número 0, que no importa el orden que tengan, la coincidencia siempre tenía que ser exacta. La coincidencia menor, que los números estén ordenados de menor a mayor. La coincidencia menos uno, mayor, que los números estén ordenados de mayor a menor. Básicamente eso hace la función coincidir, que dice devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un valor especificado. Entonces, el objetivo de hoy es ver esta función independiente para saber su comportamiento y luego, pues, hacer las respectivas uniones o anidaciones con otras funciones. La siguiente función es la función concatenar. Aquí dice que vamos a concatenar el nombre completo. Lo podemos hacer con la función concat, pues ya que estamos hablando de funciones. Vamos a concatenar este texto. Separamos por punto y coma. Recuerde que nuestro siguiente texto tiene que ser un espacio en blanco, porque si no, nos va a dar un resultado del nombre completamente unido. Entonces tengo que concatenar. Ahora que ya dejé el espacio en blanco, concateno el apellido, punto y coma. Tengo que concatenar otro espacio en blanco, entre comillas los espacios en blanco, y el siguiente apellido. Y ahí tenemos la concatenación con la función. Y a esto, pues usted ya simplemente, pues hace esto. Recuerde la otra manera de hacerlo. Utilizando esta celda
el operador de concatenación, que es la I comercial, la comilla, comilla, el espacio en blanco, entre comillas, para que nos haga la separación, concatenado con la siguiente celda, concatenado con otro espacio, concatenado con el otro apellido. Y que es otra manera de hacer. La función concatenar va a ser el mismo comportamiento de acá, de esto mismo, solo porque la función se llama concatenar. Pero la sintaxis y cómo se va a utilizar es lo mismo. Estos, a ver, voy a irme acá unos. Estos son unos simples datos que en algún momento podemos tener, pero digamos que en estos datos, yo voy a decir, vamos a, necesitamos el ID de esa persona. Fecha de contratación. Salario mensual. Pues allí el ID. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Solo son cinco datos, pero igual voy a utilizar una función que me dé un ID, por ejemplo, que vaya de 100 a 1000. Los ID no necesariamente son números, sino que los ID pueden tener combinaciones de letras, guiones, etcétera, pero digamos que me voy a quedar con esos ID. Allí solo uno para que se vea. El correo puede ser el correo, podemos decir que sea voy a ponerle que sea j punto. Utilicemos la concatenación porque esa es la práctica, ese es el ejercicio. Entonces, eso quiere decir que le voy a poner. Aquí puede ser que no se comporte como se desea, pero vamos a ver que se concatene con el apellido, solo que aquí tengo que ponerlo en comillas. Que podría utilizar una función aquí que diga izquierda, que de la izquierda de este texto tome la primera letra y que le concatene tal vez un punto. Que le concatene el apellido y entre comillas algo que diga correo. Voy a subir que me molestan. Ok, con la función izquierda del texto que encuentre dónde está el nombre, que nos traiga un carácter de ahí, que nos lo concatene con un punto, que nos lo concatene con lo que tiene la celda del apellido
y lo concatene con esto. Ah, aquí nos faltó concatenar algo más, ¿verdad? Aquí le podemos escribir, porque es un correo. Y pues ya tener, veamos, JMRTJ, Mendoza Romero Sánchez Díaz Bolaños. Y estamos utilizando pues otro ejemplo para usar la concatenación. Aquí cualquier fecha, digamos. Las fechas, si quisiera generar igual fechas aleatorias, le voy a decir que el número, las fechas para Excel, ¿en qué día para Excel es hoy? Lo voy a hacer aquí con la función hoy y 1 de noviembre y hoy sería 6. Esos controles los tengo que salvar de mover porque es que se me mueven tanto. Este sería, en lugar de fecha, le voy a poner general. Para Excel sería el día 45.231. Entonces, digamos que voy a seleccionar. Pero, no sé, le voy a poner 30 mil por poner algo, 30 mil al número 45 mil. Y vamos a ver. Voy a copiar esto, lo voy a pegar y vamos a ver que esas son las fechas. Y los salarios que vayan entre 500 y 1000. Serían fijarlos. Y esos serían los salarios. Entonces, algunas veces uno necesita como concatenar este tipo de información, ¿verdad? De pronto le dicen, deme en un solo texto una frase, digamos, José Antonio Mendoza, se contrató en la fecha tal, tiene un correo de tal, se contrató en la fecha tal. Podemos concatenar todo esto, ¿verdad? José Antonio Mendoza ingresó a trabajar en la fecha tal. Entonces aquí vamos a ponerle nombre, aquí sería nombre y apellido paterno, nada más. Claro, si quieren apellido materno, pues aquí. Aunque aquí juntamos los nombres completos, pero digamos que ahora solo queremos el apellido y fecha de contratación. Apellido y fecha de contratación. Entonces, el nombre está en la celda. Aquí, ¿verdad? Lo puede utilizar como tenemos que utilizar la función. Entonces, mejor hagámoslo con la función. La función, lo voy a hacer con la función concatenar. Función concatenar de
texto. Voy a pasar para acá arriba. Recuerden que aquí concatenamos un espacio en blanco con el apellido. Concatenamos una frase, ¿verdad? Porque el texto 4 sería una frase porque lo que vamos a decir es que fue contratado en tal fecha. Entonces, una frase que diga que esa persona fue contratada o tratada el dos puntos de espacio, y esa sería como nuestra frase, ¿verdad? Y lo siguiente sería esta fecha de contratación. Y ahí creo que estaría todo. Esta persona fue contratada tal fecha. Entonces dice que José Antonio, aquí nos hizo falta un espacio. Entonces ese espacio, José Antonio Mendoza, fue aquí. Quizás podemos dejarle un espacio aquí antes de esta. Fue contratado, quizás sería, ¿verdad? Aquí esta palabra nos va a generar tal vez un poquito de dificultad porque algunas veces vamos a. Ahí la frase, ustedes sería bueno que digan cuál es como la mejor frase, ¿verdad? Es lo que queremos saber. Que José Antonio Mendoza fue contratado él para Excel, ese número, el 41.832, es el 12 de julio de 2014. Si yo aquí tengo el 41.832, pero lo quiero en general, como me lo ha dejado, ¿verdad? Porque no me lo puso como fecha. Yo quiero que esto aparezca como fecha. Entonces, vamos a utilizar la función que se llama texto de este valor y que el formato tiene que ser en. Y a mes año, ¿verdad? Aquí aparece, si queremos, tiene que ser en día, mes y año, que en el formato personalizado, si no mal recuerdo, trabajamos con Y, 1, 2, 3, 4, para los años, cierro. Y entonces dice que fue contratado el 12 de julio del 2014, entonces. Esto yo me lo puedo, bueno, sí. Esto yo se lo voy a colocar. Esto. Yo se lo voy a colocar a esta concatenación porque aquí en H2 ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Entonces, mejor le escribo que ese texto, pero que no está en H8, sino que está aquí en H2, que me le dé ese formato. Entonces, que concatene todo esto, que ya sabemos que funciona con esta función texto, y aquí pues ya está. Y ya pues nos va a aparecer, ¿verdad? Y ya aquí pues ya nosotros podemos decir, ok, ya. Podemos decir que esa persona fue contratada en esa fecha. Incluso si queremos decir ahora que queremos concatenar. Aprovechando que ya tenemos el nombre completo por ahí, ¿verdad? Nombre completo. Completo y salario. Claro, podíamos hacer una sola frase ahí, ¿verdad? Pero digamos, podemos hacer el nombre completo
o si no, poder decir como para involucrar todo y practicar mucho esta función de concatenación. Podríamos decir, concatenenos el nombre de esta persona, su correo y su salario. Entonces, vamos a poner nombre completo. Correo y salario. Concatenación, concat. Función concat, el nombre completo que ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Aquí está ya, que nos traiga ese dato. A ver, el fulanito. Podemos hacer algo. La dirección, aquí es un texto. La dirección de correo de dos puntos espacio de esa persona, la dirección de correo de punto y coma de esta persona es dos puntos espacio. Esta. Y su salario mensual es de dos puntos espacio, cierro comillas. Es de punto y coma, es este. Y ahí pues cierro el paréntesis. La dirección de correo de José Antonio Mendoza, aquí nos hizo falta un espacio. Entonces aquí, donde termina, aquí, ¿verdad? Ahí le vamos a dar un espacio antes de la palabra. Es este correo. Y su salario mensual es de 999. Allí vamos a hacer lo mismo. Voy a escribir el 999 aquí, pero como Excel no me lo ha dado con formato, sino que me lo ha dejado así. Entonces voy a decirle a la función texto que de este valor, vamos a ver el tipo de formato. Estos formatos usted los puede revisar allí en la, cuando usted ingresa. Vale, digamos que yo voy a ir aquí, a F de X. Todas las funciones me muestran una ayuda. Entonces, cuando usted consulta esa ayuda, ahí le salen los diferentes formatos que Excel usa, que es justamente el que yo voy a consultar ahorita, porque lo que quiero es que me muestre, a ver, esto es lo que me dice Excel. Se lo voy a copiar. Y se los voy a pegar aquí y yo voy a tomar ese formato porque ya las funciones ya tienen sus formatos. Entonces, le voy a decir que con la función texto de este valor, el siguiente formato, que me le escriba un signo de dólar, que me le ponga esos numerales, coma, numeral, numeral. Que si, que lo force, vaya, digamos que yo voy a cambiar el punto, digamos que yo le voy a poner numeral y le voy a poner punto, numeral, numeral, cierro comilla y cierro el paréntesis. Eso es lo que hace con ese cambio que yo acabo de hacer. Pero si le dejo tal como Excel me dice que lo use, entonces yo le dejo tal cual. Y eso es así, es como yo lo necesito allá, ¿verdad?
Entonces me voy a llevar esto, me lo copio y aquí en la concatenación le digo que es I2, ¿verdad? I2, I2, con ese formato, para que ya ahora pues me diga, la dirección de correo de esta persona es tal y su salario es tal. Entonces aquí ya solamente pues, claro, esto nos queda larguísimo. Y esta es, también es otra manera de utilizar la concatenación. La dirección de correo de esas personas y su salario. Voy a pasar a la función sustituir. Solo un momentito, voy a tomar agua. Aquí dice que vamos a sustituir en el video, nos decía cómo es que nosotros vamos a sustituir estos textos ahí en la plataforma. Sustituir el texto de la siguiente frase de acuerdo a las indicaciones. La función sustituir reemplaza el texto. Este texto, el texto original sería, entre comillas, domingo. El texto nuevo, sábado. Y como la otra, el otro argumento es opcional, puedo dejarlo así. Y lo ha sustituido. Si modificara la frase original, bienvenidos al primer domingo del curso. El próximo domingo tenemos la práctica. Me ha sustituido aquí, pues. ¿A dónde, en qué celda está? En la B9. B9. Aquí me lo hago. Me ha sustituido el día cada vez que lo encuentre. Bienvenidos al primer sábado del curso. El próximo sábado haremos la práctica. Si aquí yo le escribo que el número de repeticiones quiero que sea 1, pues ya solo me cambia el primer domingo. Me lo sustituye por sábado y el otro me lo deja como domingo. Porque yo le puse que las repeticiones solo quería una. Pero si yo quiero que sustituya todas las veces que diga domingo, pues ahí lo deja como lo teníamos. En la misma frase quisiera yo hacer otro cambio. Como voy a hacer otro cambio, voy a hacer otra sustitución. Voy a decir que me sustituya todo este texto, pero que además de eso le voy a poner aquí un punto y coma, porque este texto es parte del texto de esta. Punto y coma y ya estoy en el texto original de esta función. Y le digo, por ejemplo, que el otro texto original que quiero sustituir sería el próximo domingo y que el texto nuevo diga la otra semana. Y aquí no necesito que me dé el no número de repeticiones. Ese argumento no lo voy a escribir.
Entonces, pues ya me sustituye que primer sábado del curso, como le había dicho que me hiciera una sola repetición, entonces me sustituye a que ya no dice el próximo domingo, sino que la otra semana. Y hemos anidado dos funciones de sustituir. Y aquí pues utilizo. Sustituir este texto. Amigos. Compañeros. Cierro paréntesis. Y lo sustituimos. Aquí utilizaremos este texto. El texto original sería el guión bajo. El texto nuevo sería un espacio en blanco. Y cerramos. Aquí funcionaría igual, ¿verdad? Si como hay tantos espacios en blanco, yo podría decir, no quiero que lo sustituya a todos, digamos que sustituya a dos. Vean ustedes que solo me sustituyó. Ah, el segundo espacio me sustituyó. No es como cuántas veces, sino que el que encontró en la posición dos. Solamente a ese le quitó el guión bajo. Y que me sustituya entre comillas el punto. Espacio entre comillas. Y ahí lo puedo dejar, ¿verdad? Cerrado para que me sustituya y me deje como la frase normal. Algunas veces podemos tener algunas veces nos pasa con números, quizás, ¿verdad? Nos pasa con números que puede ser que tengamos, voy a agarrar estos mismos números. Los voy a pegar aquí, pero le voy a decir que sea general o que sean como texto. Pero aparte de eso, le voy a poner 99,9, 81,1, 94. Entonces, algunas veces, pero eso es porque aquí solo tengo cinco números, que de hecho no los está tomando como número, porque aquí en la barra de estado no me hace otra cosa, no me muestra otra cosa. Solo dice que hay cinco celdas seleccionadas. Entonces, cuando tengamos esos casos, porque suele pasar, ¿verdad? Estas cosas suelen pasar, que realmente estos no, o sea, sí son números, pero no los está identificando como números, entonces simplemente hacemos lo que acabamos de hacer. De que ese texto, que en lugar de una coma, el texto original lo que tiene, tenga un punto. Pero pareciera, voy a arrastrarlo, pareciera como que siguen siendo texto. Voy a copiarlos y los voy a pegar, ya que lo voy a pegar aquí. ¿Lo que pasó? Ah, sí, porque es que aquí lo que voy a hacer, pero quizás antes de hacer eso, porque lo que hice es que como copié y pegué, ¿verdad? Entonces la referencia se vino, ya saben lo que pasa, ¿verdad? Entonces, siguen siendo textos, no me los está interpretando como número, entonces le vamos a decir que
función de valor de este texto, pues que me lo tendría que convertir a número y ahí ya se supone que ya lo tengo. Entonces, ya hoy sí ya son números. Entonces, si lo quisiéramos hacer en un solo paso, ¿verdad? Solo tendríamos que anidar la función valor. Digamos que esta función de valor simplemente le digo aquí valor, porque como ya esto ya me está sacando el valor de aquí, que es lo que necesito, y aquí solo cierro el paréntesis para la función valor. Y ahí pues ya lo tengo. Como ya funcionó, entonces ya solo puedo copiar y venir a pegar aquí, pero pegar valores, ¿verdad? Pegar valores, porque de todas maneras ya la función ya me sirvió. Entonces, ahí solo tenemos que hacerle nosotros la alineación que queramos, porque si ustedes se fijan, ya me los está tomando como número. Ya me da promedio, ya me da suma. Entonces, esta es otra de las ocasiones en las que ustedes podrían utilizar este tipo de sustitución. Y hay otras que son un poco más sencillas, como decir, tenemos, si yo quisiera, por ejemplo, aquí regresarme, digamos, tal vez quisiéramos agregar como departamentos aquí a estas personas, ¿verdad? El departamento que pertenece, departamento de la empresa, ¿verdad? Departamento. Y que ese departamento esté como delimitado, lo voy a pasar para acá, digamos. Voy a pasar para acá y digamos que ese departamento tenga algún tipo de código. Que el número uno sea administración, contabilidad, tres, recursos humanos, digamos que eso. Y aquí en departamento nosotros decimos, ah, pertenece al uno, al dos, al uno, al tres, al dos, ¿verdad? Y de alguna manera quisiéramos nosotros hacer algún tipo de sustitución, ¿verdad? Entonces decimos que no sean los números, sino que nos sustituya este texto, el texto original. Aquí sería como un poquito larguito, ¿verdad? Este, que el uno que está allí, que lo reemplace por esto. ¿Verdad? Por lo que encuentra aquí. Este, pero depende qué es lo que encuentre ahí, ¿verdad? Que si allí encuentra, aquí es donde vamos a ir anidando la otra función de sustituir. Vaya, ya lo hicimos con el 1. Ahora lo vamos a hacer con el número 2, que si en este mismo texto está el texto original es un 2, entonces que nos lo reemplace, que nos lo reemplace por contabilidad. Ah, ¿qué pasó? Es que algo pasó. Sentí que algo pasó allí, digamos. No, no, no. Ya no necesitamos poner, porque allí solo me está preguntando cuál es el texto original. Entonces ya yo solo le digo que el texto original es el 2 y que el texto nuevo va a ser lo que encuentre allí, ¿verdad? Si yo aquí escribo 2, pues ya me lo pone como contabilidad. Y así voy a anidar la otra. Le voy a poner aquí sustituir y aquí como aquí, ¿verdad? Porque como esta ya es del primero, esta es del segundo, aquí le voy a dar punto y coma y ahora el texto original
va a ser que si encuentra un 3, el texto nuevo va a ser este. Y ahí pues ya cierro. Entonces aquí pues solo ponemos 3 y ya me dice que es recursos humanos. Aquí hay de tener cuidado porque no solo es de arrastrar, ¿verdad? Sino que yo tengo que fijar porque se supone que en algún cuadrito está esto. A menos que lo pongamos textualmente. Entonces ahí lo que hay que hacer, acuérdese que es una referencia absoluta. Y es que esos valores no se van a mover. Y si se mueven, pues simplemente escribimos la propia palabra. En lugar de una referencia de celda, de que diga administración. En lugar de una referencia que diga contabilidad. Y aquí que diga RRH. Entonces, pues ya si yo hago esto, ya no debería mostrarme algún problema. Entonces dice que el 2 es contabilidad, administración, y pues ahí está. Esas son entonces las funciones independientes, cómo podemos utilizarlas, y luego pues las utilizaremos anidadas entre ellas. Muy bien, dejo hasta acá el tema. Recuerde que no nos vemos mañana. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. 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 Feliz noche. Nos vemos.